Bosques para la vida. Buenas tardes. Hoy estamos iniciando otra charla más virtual de nuestro programa Bosques para la vida. El día de hoy vamos a hablar de nuestro proyecto Manos Mágicas con acícula de pino que el Instituto Nacional de Bosques tiene en la región 3. Este proyecto nació en el año 2012 porque el Instituto Nacional de Bosques vio que era necesario que las comunidades se utilizaran los subproductos del bosque que vienen provenientes del manejo forestal. Y así fue como se hizo este proyecto y fue presentado ante el CODEVE. En ese entonces era miembro de la Comisión de la Mujer y la gobernadora, que es ahora nuestra actual diputada, licenciada Carolina Orellana, al presentarle el proyecto y ver la magnitud que este tenía para ayudar a las mujeres y a los hombres de las comunidades para un ingreso económico, lo aceptó, lo aplaudió e hizo que todo el CODEVE le diera seguimiento al proyecto. Se involucraron los alcaldes, tanto es así que en nuestras instalaciones en la región 3 iniciamos los talleres para dar la inducción de la técnica para elaborar esta artesanía, la cual es utilizar la acícula de pino. Ese hilito que ustedes ven ahí hace estas bellezas que ustedes ven en mi mano. Pues entonces invitaron a todas las municipalidades, a los miembros de la oficina de la Dirección Municipal de la Mujer. Participaron todas las integrantes de la DMM, como les decimos nosotros, igual los extensionistas del MAGA y los extensionistas del MIDES y de SOSEP. El INAP le dio las charlas y los talleres hasta que lograron ellos aprender la mecánica y posteriormente nos fuimos al campo. Hicimos varios grupos en diferentes municipios porque la región 3 abarca Izabal, Zacapa, El Progreso y Chiquimula y llegamos hasta todas esas subregiones con nuestro grupo de mujeres artesanas. Luego del taller que le dimos nosotros a todos los extensionistas, nos fuimos al área del campo, donde llegábamos y ya tenían ubicado un grupo de mujeres, máxime si eran del corredor seco, y a ellas se les dio también prioridad. Entonces se les dio a ellas la técnica e íbamos a supervisarlas cada vez, y cada vez crecían más, tanto así que los alcaldes llegaron a darles el hilo, la aguja, y así iban apoyando para que las artesanas fueran creciendo y de ellas dependiera el ingreso de lo que puedan llevar en su familia, con algo tan noble como es la acícula de pino. Como ustedes pueden ver, aquí en esta artesanía hay sueños, hay unidad, hay armonía, aquí está bordado todo, y sobre todo están bordados los incendios forestales. ¿Por qué? Porque la materia prima para usar y utilizar esta artesanía se encuentra tirada en el bosque, la cual es a veces el medio para que se propague un incendio. Pero mientras nosotros sigamos utilizando la artesanía y cuidando nuestros bosques, los incendios ya no se van a dar. Aquí hay sueños, hay esperanza, hay amor y hay unidad en la familia. Ahora las dejo con doña Graciela, que es un testimonio fiel de una emprendedora con la acícula de pino. Adelante, doña Graciela. Muy buenos días, mi nombre es Graciela Serrata García. Vivo aquí en Plan del Sare, Huite, Zacapa. Les quiero contar cómo inició este trabajo que nosotros aprendimos. Me llamó una institución que si yo quería aceptar, aprender, hacer artesanía de acícula de pino. Pues acepté y fui a Huite, donde yo me fui a aprender. Allí pues por parte del MIDES me dieron la beca. Aprendí. Muy costoso, porque a mí sí me costó aprender. Saqué la capacitación, me vine para mi aldea aquí de Plan del Sare. Al poco tiempo
apareció INAP, una seño que se llama Tere de Varías, vino a buscar a la persona que se había capacitado a hacer cola de pino. Entonces me ubicó y ella se presentó y me dijo que venía de parte de INAP. Entonces le pregunté yo que por qué ella se había dado cuenta de la gente que nos habían capacitado. Entonces ella me comentó que ella trabajaba para INAP y ella andaba en busca de las personas que se habían capacitado para ella seguir impulsándolo a uno para que uno pues no fuera a dejar esto botado, como ella me dijo. Porque si lo dejan, me dijo, de nada les sirve ir a aprender. Le quiero comentar algo, me dijo. Fíjese que INAP fue, me dijo, quien capacitó instituciones, porque ella dijo que eran instituciones, y esas personas, me dijo, salieron ya, me dijo, a enseñarme. Esto me alegra mucho, dijo ella, porque el esfuerzo que nosotros, los de INAP, hacemos, se ve, me dijo, que sí, pues la gente lo va a aprovechar, porque ella no sabía si íbamos a aprender bien. Entonces, igualmente, cuando esto fue algo que la gente le llamó la atención, empezaron instituciones, la Oficina de la Mujer entró de lleno a trabajar con nosotros, el MAGA también, y siempre, señor Tere, empujándolos, porque ella es bien exigente, le voy a decir, porque ella dice, bien se aprende, todo lo aprende uno. Y así, yo cuando ella venía, yo me temblaban las manos, porque le tenía así, que era fuerte ella, su hablado. Pero eso impulsa, porque dice uno, ver que una gente le habla a uno así recio, uno siente miedo y como que lo empuja a aprender. Bueno, pues, seguimos, y siempre una venía, ya ella ya no venía preguntando por el nombre mío, iba directo a mi casa, y seguimos, entonces el grupo de señoras aquí era de 40 mujeres, iniciaron, pero empezaron a irse una por una, no les gustaba, porque yo sé que esto es difícil, hasta que llegué a quedarme con 9 señoras, que de verdad que me siento orgullosa de ellas, porque sí, le pusieron, como dijo, ganas al proyecto, y empezaron ellas y ahora pues aquí hay producto fino, le puedo decir. Luego apareció una institución que de verdad yo le agradezco tanto como a todas, que fue SOCET. Apareció SOCET y dice que vio en una parte donde había este producto y empezaron a investigar, como ahora está fácil para localizarlo a uno, localizaron a dónde este producto lo hacían. SOCET empezó y dijo, bueno, yo ya vine, ahora que ustedes tienen sus trabajos. Ahora yo vengo, dijo, a ayudarles a sacar producto a la venta. Entonces, SOCET empezó, nos hizo tickets, nos llevó a, póngale, empezamos a Huité a vender, Zacapa, Fidaca, Ayalá, Chimaltenango, a todas esas partes he ido yo con mi compañera, que es la que está ahí atrás, y hemos vendido producto, pero como les digo, que no fue esfuerzo de una sola institución, fue de muchas. Y nosotros, pues gracias a Dios, hoy vendemos nuestro producto. No vendemos mucho, porque tampoco voy a decir que es bastante. En Cayalá sí, así se vende, pero cuando llega uno, entonces gracias a usted, nosotros hemos llevado producto bastante, allá sí se ha vendido, y pero yo llevo del grupo, y entonces, como les digo, SOCET, él pone carro, él nos busca hospedaje, pero tampoco hotel, no, en un albergue, pues allí vamos a dormir. Entonces, pues, SOCET da carro, nos conduce y nos trae. La comida pues corre por su cuenta de uno, y yo les agradezco a ellos, porque la verdad es que un viaje para allá es largo, llevar un cargamento de producto, me imagino yo, porque es caro. Entonces, INAP, siempre ahí está INAP con nosotros. Entonces,
es un trabajo en conjunto. Que yo, como digo, esas instituciones que yo mencioné, gracias a Dios, a ellas, porque hay unas que los han ayudado con un mínimo poquito de producto, lo que es, esta se llama Rafia, este hilo. Hay otro que se llama Omega, que aquí no está, tienen Omega ahí. Y es Omega. Entonces, nosotros trabajamos así. Gracias a Dios, usted, pues, estamos viendo el futuro de nuestro trabajo. Porque esta cícola de pino, sí, de verdad, andaba que ni la volteaba a ver, uno la encontraba. Ni sabía qué era lo que estaba tirado ahí en el suelo. ¿Qué había? Era un dinero. Entonces, así fue como nosotros iniciamos y conocimos la cícola de pino. Y ahora, pues, la cuidamos mucho, la queremos, porque ellos, pues, nos dan la oportunidad de recibir nuestros centavitos. Para, peor ahora en este tiempo. Es peor todavía porque no hay trabajo. Póngale que si uno vende su canasto, agarro para el hilo este y lo compro y el resto voy comprando algo con mi cocina. Entonces, ¿qué más puedo decir? Darle gracias a Dios y a INAP, porque de verdad esto ha sido una bendición, porque dice que INAP inició a enseñar esto y las instituciones lo agarraron y lo proporcionaron para que las gentes de las aldeas como nosotros aprendamos. Yo, pues, me siento contenta de haber aprendido este trabajo porque la verdad es que es bonito. Pongámosle que son como unas 75 personas, familias, estoy hablando de familias. Hay niños, niñas, que ellos trabajan, ellos saben hacer este trabajo, ellos lo hacen también. Eso es bonito porque aquí hay unas niñas pilas para trabajar. Para los gastos, como nosotros somos humildes, y a ustedes saben que las cosechas han sido malas, directamente lo agarramos para maíz, frijol. Si nos sobra, pues compramos algunos huevitos, un poquito de aceite y para eso no lo malgastamos tampoco. Por eso yo les digo que nos sentimos contentos, porque cuando vendemos, tenemos esperanza. Fíjese que sí, ¿sabe por qué? Porque ahorita las demás personas ven lo que nosotros vendemos. Y ahorita, pues, ellos sienten, ¿cómo les dijera yo? Celos, ¿va? Celos porque yo ya lo he notado, se molestan un poquito. Dicen, claro, si lo dejaron de hacer, ahora los va a impulsar a hacerlo. Yo ya tengo un plan de trabajo, le voy a decir. Porque yo, gracias a Dios, como las instituciones me apoyan, por medio del MAGA, una seño que se llama Pati Marroquín, ella me dijo que iba a conseguirme un poquito de producto, me lo consiguió. Pero como es poco y las mujeres son muchas, yo no se los puedo dar. Entonces yo a los grupitos así, que son de 9 refinadas, le voy a decir, se los di a ellas así, para que ellas lo trabajaran. Y la seño de la Oficina de la Mujer de Huité me consiguió también otro poquito, que yo ando, como dijo, ahí donde ando hablando, pues que nos ayuden, va, porque de eso se trata. Me consiguió ella un poquito de Omega, que es otro hilo, que no es este, y eso sí lo quiero también con el grupo hacer bolsos, porque dice que se venden bastante. Entonces, no, mi meta no ha llegado con el grupo así. Nosotros vamos a seguir adelante haciendo diseños. Porque usted sabe que yo aquí hacemos un montón de diseños. Entonces, esta es, pues, el beneficio que nos da esto. Yo creo que manteniendo los bosques, yo creo que de aquí estamos también colaborando para nuestro mejor oxígeno, ya que sabemos de que si tenemos un buen bosque, tenemos buen oxígeno, y también el medio ambiente, pues, lo estamos cuidando, como también las fuentes de agua. Yo creo que todo esto viene a beneficiar todo este tema.
poquito los que estamos conscientes de este programa, pues yo creo que ya fue un inicio también para educarnos, y en mi caso pues seguiremos tratando la manera de cuidar los bosques. INAB, más bosques, más vida. Ahorita en este momento mi compañera va a iniciar un inicio de un tortillero. Ella ahorita colocó 5 pinos y inicia pues con el arranque de lo que es el inicio del tortillero. Ahora yo les quiero contar que este material, que es así con la de pino, la agarramos, la metemos en un baño, echamos cloro, detergente, la dejamos por minutos que se desinfecte bien. Luego la sacamos, la dejamos un rato en el sol, húmeda, la entramos para que ella no se ponga retostada, para que nos dé lugar a trabajar. Entonces, ahorita ella pues está iniciando un asientito de tortillero. Ese inicio puede ser un tortillero, puede ser un individual, que es esta para poner platos. Se puede hacer canastos a la manera, se pueden hacer joyeros, portavasos, todo lo que es el material para producto de este mismo trabajo se inicia en esa manera. No tiene ningún otro inicio. Todos los productos que uno quiera hacer en la manera que lo quiera hacer, inicia así. Esa es la, esa puntada, las puntadas que ustedes ven en estos productos, aquí hay distintos nombres de puntadas. Esta puntada ahorita que ella lleva se llama hilván. Las otras puntadas que vemos en estos tortilleros se llama doble. Esa es la B. Hay unas que se dice que se llaman W, que es esta. Se llama W la puntada. Entonces nosotros pues tenemos diferentes diseños de trabajar. Luego lo que es con rafia. Esta se llama rafia. El producto lo conseguimos nosotros comprado, porque aquí donde nosotros no hay. Nosotros lo compramos por saco. Nos traen el producto, lo van a recoger los compañeros que lo venden. Lo van a recoger a los bosques, pero no lo traen bien descogido, no que lo recogen con hoja, con lo que sea. ¿Para qué? Para que el costal se les llene rápido. Y nosotros pues lo compramos y hacemos dos cosas. Póngale que yo me beneficio con comprar el producto y hacemos el otro, que siento yo que nosotros estamos también colaborando en la no quema, porque este producto con una miserita que le caiga una chispita de un fósforo o una colilla de cigarro, esto agarra fuego. Uh-huh. Entonces esto pues va a destruir un bosque o una reforestación. Entonces tenemos nosotros también la oportunidad de participar en lo que ahorita ella pasó a iniciar lo que se llama un tortillero. Ahorita ella lleva la puntada que se llama la B. Entonces esto que ella inició llega hasta acá. De allí es donde esto es un hilván, ahí se ve. Luego inició pues ya con la B y con esa pues ella tiene que terminar. Uh-huh. Ajá. Entonces aquí lleva hilván y la B. Por eso yo les explicaba que si ella quiere hacer una W, agarraría donde mete dos, mete tres puntadas. Uh-huh. Esa es, por eso nosotros le decimos. No sé, pero yo siento que
Nosotros pusimos nombres para identificar. Un tortillero se lleva 2 días. Lo que es un tortillero de eso. ¿Por qué? Porque va bien refinado el trabajo. Como dice, con mucho cuidado. A como nos enseñó, gracias a Dios, pues, señor Tere, se lo agradezco mucho. Y nada, para nosotros, como les digo, ha sido muy importante porque por él estamos aquí donde estamos, enseñando nuestros trabajos, nuestro producto bien hechito. Este tortillero, precio justo, serían 80 quetzales. Pero nosotros regateamos por la necesidad. Así pues que esto es lo que ella tiene que hacer en finalización, un tortillero de esos. Eso es lo que ella lleva ahí. Ahora ese es un joyerito, ese cuesta menos el tiempo. Ese lo saca en el día uno ya sentadito de un hilo, sin parar, porque usted ve pues que las puntaditas son... También hacemos esto. Esto sí, la puntada ustedes la ven. Eso es un tortillero y ella va a sacar uno igualito a este. Eso es el estilo del trabajo, lo que le llamamos tortilleros. Y pues le ponemos adornitos, que son piedritas que combinen con el color, que también nos enseñaron a combinar. No podemos bien, pero hacemos el intento. Pero miren las piedritas que ponemos, pues combinan. Esto no le ve talla a usted, pero aquí podemos, se le da siempre su tapaderita. Esto sirve para echar, como dijo, cositas que las mujeres usan para sus pinturas. Entonces, eso es lo que esto, para eso sería. Pongámosle con su tapaderita, se ve bien bonito. Entonces, estos son individuales para poner sus platos. Hay en diferentes portes. Póngale que este tiene 32 centímetros. Hacemos de 35 centímetros. Este viene dando como aquí. A este lo que le falta es 3 vueltas más de este café. Llega una redona pues grande y se ve preciosa. Por aquí tengo... Este es un florero. Este florero lo puede usar para un sinfín de cosas, para poner flores artificiales que dicen. Si quiere lo usan para poner fichas y este tiene 1000 usos. Y este pues no está terminado, le falta una tapadera, pero esta es una panera. Este es para echar pan. Porque se le hace su tapaderita bien bonita con agarradero y queda precioso. También es con la doble, con la M. Esta es la M. Entonces, pues, hay muchas puntadas. Hacemos aretes. Entonces, siempre con la misma cícola de pino. Este es hilo omega. Este es otro hilo, que es este hilo. Esto es pues aretes, uno los puede hacer, ponerle adornitos, peditas de lo que uno, los colores que uno quiera. Y también hay, estos son floreritos, como les digo, estos los, una vez me pidieron como 6 floreritos para adornar así. Y lo usan así para decorar, no sé qué me dijeron, pero yo vi que los pusieron así, bien bonitos, bien trazaditos como ellos los pusieron, me gustó. Yo no puedo, pero esto da una vista bien bonita. Con esto pues yo les mostré el trabajo del grupo de mujeres de aquí de Plan del Sare. Y yo pues les quiero decir que aquí nosotros trabajamos para vender y yo les pido de favor que si ustedes necesitan algún producto de lo que ustedes van a ver aquí en esta mesa, pueden llamar a INAP. Allí hay gente que nos apoya a nosotros y también ellos
me avisan a mí por medio del teléfono y yo pues mando el producto y ellos se los mandan a ustedes por si son de lejos. Y también mi número se los doy por si ustedes quisieran contactarme a mí. Mi número es 37 07 02 64. Mi nombre, pues ya lo saben, yo lo dije, es Graciela Cejata García y soy de Aldea Plan del Sare, Huitezacapa. Así pues que muchísimas gracias al licenciado Neri y sus acompañantes. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga en sus caminos de regreso. Inició la campaña de control y conservación de pinabete en el país. A partir de ahora y hasta el 23 de diciembre, se realizarán operativos en carretera y supervisión de comercios donde estén a la venta coronas, guirnaldas y árboles de esta especie. Los controles se realizarán con el objetivo de conservar el pinabete. Por tal razón, se impulsa el comercio legal. Bueno, el día de hoy se dio a conocer la importancia del árbol en sí. Es un árbol nativo de Guatemala con características únicas, como lo es el aroma. Como todos sabemos, el árbol se ha vuelto tradición en los hogares guatemaltecos a fin de año, principalmente por la misma aroma que el árbol expulsa. Entonces, nuestro deber es dar a conocer las medidas que vamos a tomar para la preservación del árbol en bosque natural. El Estado, a través del Instituto Nacional de Bosques, ha invertido más de 5 millones de quetzales por medio de los programas de incentivos forestales. El Estado y el Instituto Nacional de Bosques, en compañía con el Ministerio de Finanzas, han derogado 5.200.000 quetzales para realizar 253 plantaciones, las cuales están dedicadas al fin de la comercialización del árbol a fin de año. Y es donde ahorita comienza la comercialización y por eso vamos a conocer cómo identificar un árbol que provenga de estas plantaciones, que las cuales son lícitas. Y básicamente se van a identificar con un marchamo blanco para los árboles y un marchamo blanco con fondo negro para los subproductos como lo son coronas y guirnaldas. Con la compra de productos con marchamo blanco de INAVI CONAP, se evita que personas inescrupulosas invadan bosques naturales de pinabete y extraigan de forma indebida la ramilla, lo que afecta directamente la reproducción natural de la especie. INAV, más bosques, más vida. Bueno, el INAV, dentro de sus objetivos y mandatos de ley, es promover el uso integral del árbol, y creo que el uso de las acículas nos ayuda a disminuir y a promover varias actividades dentro del sector forestal. Disminuir que exista material disponible y que pueda significar combustible para la época de incendios, y también colaborar y darle una perspectiva diferente a los comunitarios de cómo ver el bosque realmente, de todo lo que podemos generar y construir, y no solo verlo como madera. Definitivamente el tema de tener un ingreso extra dentro del hogar creo que significa bastante más para cada uno de ellos, pero también el tema de que la materia prima que van a utilizar no tiene ningún costo, es gratuito, está disponible en el recurso, en el bosque, perdón, y creo que eso también lo hace un elemento idóneo para promoverse en los diferentes eventos que realizamos en ruedas de negocios para que se puedan vincular a cadenas de exportación. Definitivamente el impacto social es la generación de empleo que se tiene. Básicamente mano de obra son señoras artesanas las que dedican ese tiempo extra después de las labores del hogar en la elaboración de estos productos artesanales que ayudan a la comunidad, a la economía, al generar empleo dentro de ellos y básicamente a darles un ingreso extra a ellos. Se hacen varios eventos de formación en los diferentes grupos de artesanos y prácticamente la promoción de ese uso integral del árbol. No solo va el tema de inducir y de llevarlos a la elaboración de un producto, sino también ayudarlos a encontrar mercados, y que eso ayuda a los grupos comunitarios a ver diferente el bosque, a
cambiar de ese paradigma de vivir en el bosque, de vivir del bosque. Y creo que el vivir del bosque nos ayuda a todos los guatemaltecos a tener una perspectiva más amplia de conservación y manejo de este recurso. Definitivamente todos como guatemaltecos podemos aportar en algo. Siempre está el tema de la preocupación nuestra por nuestros recursos forestales, y creo que una forma importante de conservarlos es promover el consumo responsable de los productos y subproductos del bosque. Esta es una que, como lo mencionaba anteriormente, es un uso de algo que alguien lo puede ver como material de combustión o simplemente como un material que puede descomponerse, pero no lo habíamos visto o no se había visto como un producto que pudiese estar en nuestros hogares adornando y siendo parte de nuestra vida cotidiana. Gracias, amigos, por acompañarnos en una charla más, Bosques para la Vida, en la que aprendimos sobre las artesanías del bosque. Los invitamos a que adquiramos estos productos, ya que con nuestra compra no solo estamos conservando el bosque, sino ayudando al bienestar y a la economía de miles de familias guatemaltecas. Escríbanos en la parte de comentarios qué les pareció el programa, qué otros temas sobre actividades forestales les gustaría conocer. Y recuerden, cada miércoles a las 6 de la tarde tenemos una cita en Bosques para la Vida. Hasta la próxima. INAB, más bosques, más vida.